Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Le decíamos que teníamos una información exclusiva, básicamente aquí en Prohibido Callarse. Ya está aquí con nosotros, es el ex comisionado del condado de Miami-Dade, expresidente de la comisión del condado de Miami-Dade, exalcalde a la alcaldía del condado de Miami-Dade, que hoy en este programa va a lanzar de nuevo su candidatura para el escaño que ocupó durante muchísimos años. Me refiero a Joe Martínez. Joe, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Mi querido amigo, hágalo usted oficial, adelante. Muchas gracias por tenerme en el programa tuyo y por darme la oportunidad de hacerlo de mi casa. Tú sabes la cirugía que acabé de tener. Y gracias por esta cortesía. Y como te había dicho, la premisa te la iba a dar a ti por la forma que tú te has portado conmigo durante estos 4 años. Y efectivamente, hoy presenté mi candidatura para la posición de comisionado en el Distrito 11, una posición que tuve el honor y el privilegio de ocupar por 12 años, del año 2000 hasta el año 2012. ¿Cuándo fue que decidiste esto? ¿Hubo un momento en que se hablaba de que podías estar considerando también postularte nuevamente para la alcaldía del condado y por fin has decidido tratar de recuperar el escaño que, como tú dijiste, ocupaste durante muchísimos años? ¿Por qué recuperar tu escaño? ¿Por qué no la alcaldía? ¿Y qué es lo que te lleva a decir hasta aquí, mi querido amigo Zapata, pero ahora pues lo voy a retar? Exactamente eso. Mira, antes que nada, quiero que entiendas que yo estoy muy contento en la etapa que estoy en mi vida. Llevo una niña a la escuela, recojo la otra para el voleibol, la otra para canto, juego golf 2 y 3 veces a la semana y yo estoy muy contento donde estoy en este momento. Pero la dirección que el señor Zapata está llevando el Distrito 11 no es una que me agrada a mí y no le agrada a muchas de las personas que yo me topo todos los días. Una cantidad de personas que no saben que yo no soy el comisionado. Eso quiere decir que está desconectado del pueblo. Y esto no es Tallahassee, donde él sirvió por 8 años, donde te vas por 3 meses y haces allá lo que quieras y después regresas. Aquí está siempre la prensa, la media, está mirando y tienes que responderle al pueblo. Y esa es una de las cosas que tuve, la preocupación de que está desconectado completamente. La dirección esta que el empuje para la incorporación, hacer otro nivel de gobierno, y a mí díganme lo que me digan, cambiando el nombre de West End sin tener el público que de verdad sepa, porque hay muchas personas que están ocupadas trabajando 1 o 2 trabajos, tienen los niños, las escuelas, y no tienen el tiempo, no cogen el GERA, no tienen el chance de ver el programa tuyo, que es muy informativo, o cualquier otra cosa, y saber lo que está ocurriendo en el condado. Y esas son las personas que no se le ha llegado. Y esa forma de hacerlo autócrata, a mí no creo que es lo que se merecen los residentes del Distrito 11 ni los residentes del condado. ¿Cuándo es esta elección? Agosto 30. Agosto 30 se decide. Exactamente. ¿Y pueden votar pues republicanos, independientes y demócratas? Como sabes, esto no es un escaño de partidos, así que bienvenidos todos, el campo es grande, la casa de campaña, muchas personas pueden entrar, demócratas, republicanos, independientes, cualquiera. Yo, muchísimas gracias, mucha suerte. Ya tendremos la oportunidad de conversar contigo, Mac, o sea, acerca de tu proyecto de campaña y cuáles son los temas que piensas pues, promover nuevamente si llegas a ocupar la posición que una vez ocupaste. Un fuerte abrazo desde acá y que te recuperes bien rápido. Un abrazo y saludo al panel. Muchas gracias por todo, Roberto. Gracias.